¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Fernández y esta es la primera edición de nuestro video podcast Al Filo de la Realidad. Un espacio que compartiremos ustedes y nosotros para hablar de civilizaciones desaparecidas, fenómenos extrasensoriales, el enigma del fenómeno ovni, misterios del hombre y el universo que lo rodea. Siempre con el aporte documental del Centro de Armonización Integral. En la edición técnica de este video podcast y su puesta en público a través de internet, el agente de misterios en la web. Y el tema de hoy, el tema con el cual iniciamos esta saga, que estamos totalmente seguros va a tener entre ustedes la misma repercusión que han tenido nuestros podcasts de audios homónimos, es decir, Al Filo de la Realidad, se titula en esta ocasión Siguiendo la pista de los templarios, el enigma de la Oca. Porque de lo que vamos a hablar es, en cierto modo, un abordaje, si se quiere, metafórico, simbólico, de ese particular palmípedo que ha protagonizado desde monsergas y leyendas infantiles medievales hasta alguna vez un popular juego de mesa familiar conocido precisamente como el juego de la Oca. Pero que además tiene otras implicaciones. En realidad, toda la literatura, y lo pongo entre comillas, infantil, esto es cuentos de hadas, leyendas y metáforas, tiene a veces, especialmente cuando se trata de historias que surgieron en el tardío medioevo o en el temprano renacimiento, una lectura esotérica. Aunque el término parezca un poco rimbombante y quizás fuera de lugar aplicado a la literatura infantil, en realidad se transformaba en un tiempo de Inquisición, no olvidemos esto, en una buena manera de vinculizar conocimientos. De la misma manera que juglares y trovadores eran lo que hoy sabemos que son, transmisores de la gaya ciencia, del gai saber, que es precisamente la transmisión de ese conocimiento filosófico espiritual que creaba erisipelas y urticarias varias ante el sacro oficio. De lo que vamos a hablar hoy, concretamente, es de un trocito muy pequeño de mis andares por tierras europeas siguiendo la pista del Grial y siguiendo la huella de los templarios. Y debo a la amabilidad del buen amigo, el escritor barcelonés José Luis Jiménez, haberme encontrado con este episodio curioso que les voy a relatar y de cuya interpretación, por supuesto, me hago único y exclusivo responsable. Caminando por las calles de la gótica Barcelona, del barrio gótico de Barcelona, tuve oportunidad de visitar varias iglesias, entre ellas la catedral de la misma. Y en el atrio, José Luis me señala una extraña particularidad que debo reconocer yo ignoraba hasta ese entonces. La presencia, en realidad luego me comentan, transmitida generacionalmente, de 13 ocas, estas aves, estos gansos, le diríamos en Sudamérica, que, como dije anteriormente, no son extraños en la historia y en la literatura vinculada no solo a aspectos lúdicos de los niños, sino también a ciertos aspectos alegóricos y metafóricos vinculados a leyendas medievales perdidas. Me llamó mucho la atención entonces encontrar que en el atrio de una iglesia hubiera 13 ocas vivas. Y mucho más me llama la atención la historia, el relato, de que en realidad esa era una costumbre que se venía perpetuando desde el medioevo. Siempre debía haber 13 ocas. Y José Luis fue muy claro, ni 12 ni 14. Siempre 13 ocas, lo cual por supuesto plantea todo un problema en términos de cuidados genéticos, cuidar de que no haya toda una generación de 13 hembras o de 13 machos, porque todas las ocas debían ser cosanguíneas. Tanto era así, y luego abundando en las fuentes de referencia, constato la credibilidad de esta versión, que si algún animalito moría, se guardaban las 12 ocas. No hasta que se iba al mercado y se compraba una 13ª, sino que hasta que alguna oca empollaba un huevo y nacía una nueva oquita y volvía el número 13 cosanguíneo a hacerse presente, y entonces se liberaban los 13 animalitos otra vez
al atrio de la misma. Muy extraño. Imagínense ustedes que ingresan a una antiquísima iglesia de su ciudad, de su pueblo, y se encuentran con estas 13 aves y les cuentan los lugareños que hace 800 años, que siempre son 13, que los fieles y los más cercanos, por supuesto, a las autoridades eclesiásticas, cuidan meticulosamente de su higiene, de su alimentación, de su sanidad, que si un animal muere, si por alguna extraña cuestión cabalística quería respetarse el número 13, no consiguen rápidamente otro animal comprado y lo reemplazan, sino que se guardan todos hasta que nazca un nuevo animal y de forma consanguínea. Y lo insisto, insisto en el término por tercera vez porque no es gratuita la observación, volvían a ser 13 y así sucesivamente. ¿Qué podía esto significar? Debo admitir que, si bien el resto de esa memorable jornada en Barcelona fue sumamente agradable y terminamos en ronda de amigos cenando la mejor comida catalana que pudimos conseguir, la idea del porqué de las 13 ocas no me abandonó en ningún momento. Por la noche tarde, ya de regreso al hotel, charlaba esto con mi mujer, con Mariela, y los dos girábamos sobre cuál podría ser la extraña simbología oculta detrás de esta costumbre ancestral. Por supuesto, inmediatamente lo asocié con el ya mencionado juego de la oca, que por otra parte tiene y siempre ha tenido connotaciones de tipo probacionista e iniciática. He sabido que el juego de la oca fue creado en realidad por los templarios como una manera alegórico-simbólica de comenzar a ilustrar a los neófitos que ingresaban en la orden sobre ciertos misterios espirituales que la misma manejaba. En efecto, en un tiempo donde el alfabetismo no era una costumbre, sino en puridad una excepción, era preferible a veces recorrer a imágenes, recurrir a simbologías para transmitir un conocimiento, dado que la letra escrita por sí mismo no estaba al alcance, no digo ya de las mayorías, a veces ni siquiera de significativas minorías. Y entonces ciertamente los templarios supieron crear este juego que cuando uno lo analiza en detalle, pasando por sobre la frivolidad del juego en sí, empieza a observar algunos detalles interesantes. En primer lugar, su conformación en espiral. En segundo lugar, que se tratan de 64 casilleros, 63 visibles y un espacio de punto de partida, igual que la misma cantidad de hexagramas del chiquín, si me permiten la analogía. Observen ustedes que el casillero de la muerte no es el 13, sino el 58, y que por otra parte, el mismo está identificado con una calavera con dos tibias cruzadas. Este tema de la calavera con tibias cruzadas debe ameritar otro video podcast independiente, pero permítaseme aquí señalar que no es el símbolo de la muerte o de los piratas, pese a que toda una serie de películas categoría B de Hollywood nos hizo creer que el estandarte corsario era ese, un paño negro con una calavera y dos tibias cruzadas blancas sobre el fondo negro. Si bien existían algunos corsarios que empleaban esa bandera, había otras, y esta en particular, y voy a hacer la referencia solo apresuradamente, digo, el tema amerita tratarlo con mayor profundidad, era empleada por aquellos corsarios que eran masones, como una manera que otros corsarios masones se identificaran como hermanos de logia y no se agredieran mutuamente. Esto hasta tal punto es así, que el hallazgo de la calavera con las tibias cruzadas como señal críptica de la presencia de un conocimiento de tipo probacionista iniciático, es decir, propio de órdenes esotéricas, lo vamos a encontrar en muchos otros lugares, lo cual demuestra por otra parte hasta la propia existencia de este símbolo entre los templarios, que en realidad los masones, los primitivos masones del siglo XVII, que es cuando se constituyen formalmente, tomaron simbología entre otros templarios para adaptarlo a sus fines. Pero este
este tema de la espiral me estaba haciendo ecos raros. Y esa noche comentaba, en nuestro hotel en Barcelona, tomé rápidamente mi notebook, esta misma en la que estoy grabando este video podcast, y empecé a buscar referencia porque había algo que me decía que... ¿Y saben qué encontré? Observen la imagen. El plano de la ciudad de París, que se desenvuelve en quartiers, es decir, en barrios, en forma de espiral, donde el casillero número uno se encuentra en el centro, muy cerca de donde está el Louvre actualmente, y donde más exactamente tuvo su asiento la original encomienda templaria, y más precisamente donde Jacques de Molay fue ejecutado, en cercanías de la Catedral de Notre Dame, al punto tal que hoy todavía se conserva una placa grabada en el lugar donde Jacques de Molay murió en la pira de la Inquisición. Entonces, el punto es que espiral, París, espiral, Oca, Templarios, Cosanguineidad y el número 13, porque recuerden ustedes, son 13 ocas. Y entonces nos tenemos que remitir aquí al exégesis del número 13 que hoy realizan todos los historiadores. ¿Por qué el número 13 se vincula con la idea de la mala suerte? Y todos los estudiosos estamos de acuerdo en señalar en que esto aparentemente nos remite al viernes 13 de octubre de 1307, en que el rey de Francia y el papa emitieron conjuntamente, hicieron ejecutar, para ser más exactos, conjuntamente, la orden de aprehensión y encarcelamiento de todos los templarios de los reinos por ellos controlados. Eso provocó tal conmoción. Sería lo mismo que hoy en día algún tipo de disposición sorpresiva, pero consensuada mundialmente, encarcelara a todos los grandes banqueros y financistas internacionales. Eviten esa sonrisa irónica de sugerir que no sería un día de mala suerte, sino quizás lo mejor que nos podría pasar, ¿sí? Y volvamos al tema de lo que estábamos discutiendo. Entonces, en ese momento eso provocó una verdadera conmoción que, por otra parte, generó un verdadero descalabro financiero en Europa. La época oscura del medioevo no es anterior a 1307, es inmediatamente posterior, en efecto. Desde 1307 a 1492... es el peor periodo en términos financieros, de salubridad pública, de estabilidad política, provocado precisamente por la violenta desarticulación de una estructura, la de los templarios, que era el esqueleto financiero que sostenía a los reinos de entonces. Es perfectamente sabido que si el rey francés y el papa decidieron perseguirlos, no fueron por las infusas acusaciones de sodomía, de homosexualidad o de herejía, sino porque no podían responder a las deudas que tenían con los templarios, quienes, por otra parte, he sabido que fueron los grandes financistas de ese momento. No estoy diciendo nada nuevo para ustedes, pero tal vez no estaría de más recordar que fueron, entre otras cosas, los creadores de los cheques de viajero, este mecanismo por el cual uno podía, en esos tiempos de andares tan peligrosos por los caminos públicos, uno podía entregar en una encomienda, que era como se llamaban las sedes templarias, una determinada suma de dinero, recibía un papel sellado y lacrado, con el cual en otra encomienda podía presentarlo y recuperar el dinero, deducido un pequeño porcentaje de interés a favor de la orden templaria. Además de ese mecanismo en particular, fueron quienes insuflaron y regularon el flujo de la plata, no de la plata como dinero, sino de la plata como metal, en el medioevo, de fuentes que, se ignora de dónde, los templarios fueron controlando el mercado cambiario, que estaba fundamentado en la plata en ese entonces, casi tan valiosa como el oro. Si ustedes estudian los textos de esa época, van a estar de acuerdo conmigo en este último punto. La plata tenía un valor superlativo, porque era tremendamente escasa, y comenzó desde la fundación de la Orden Templaria en 1118 lentamente a ingresar en una curva creciente en el mercado europeo. ¿De dónde provenía esa plata?
esa nueva plata que no estaba en el mercado europeo? Yo creo realmente que de América. Recordemos que los templarios tenían un muy bien montado puerto de ultramar en La Rochelle, y por otra parte habían contratado eximios navegantes. Hay un sinnúmero de referencias que no voy a agotar aquí, que apuntan a señalar precisamente este punto, de que fueron capaces de llegar a América, que por otra parte, como ustedes saben, tiene, o en determinados puntos, tenía abundantes minas de plata, concretamente en dos, en la cercanía de Taxco, en lo que es actualmente México, y en las cercanías de Potosí, en lo que es actualmente Bolivia. Y entonces toda esa plata controladamente inyectada al mercado europeo era lo que le permitió a los templarios controlar financieramente ese continente. Luego, durante los siglos posteriores y a caballito de la explotación comercial española fundamentalmente, la plata comenzó a llegar en cantidades ingentes a Europa, al punto tal que hoy se encuentra muy depreciada históricamente de su valor respecto del dólar. Pero volvamos al punto de partida. Decía entonces, lo maléfico del número 13 está asociado al impacto verdaderamente traumático que provocó en la sociedad europea de entonces el encarcelamiento de los templarios y la destrucción de su orden. Porque cuando se procede de esa manera, por más que reyes y papas hayan logrado licuar de esa manera sus deudas, como siempre, quienes más sufren las consecuencias finales es el pueblo. Y el pueblo recordó al viernes 13 como un día fatídico. Y de ahí quedó entonces signado la malignidad del número 13. Pero hablar entonces del número 13 nos remite otra vez a los templarios. Hablar de este enigma de las ocas nos remite al acertijo de la cosanguineidad. ¿Por qué es tan importante que esos animalitos sean parientes todos entre sí, que haya una línea de sangre hereditaria que vincule las ocas actuales con las ocas medievales? Y finalmente, esa espiral que parte de la encomienda templaria original en París. ¿A qué conclusión me ha hecho llegar todo ello? Que planteado quizás así, en forma aislada, tal vez les suene a ustedes como un poco peregrina. Tendría entonces que recurrir a la amabilidad de ustedes de saber articular esta conclusión con otras que vamos a ir presentando en otros videopodcasts, aunque también lo he venido haciendo en artículos a través de la web y también, como decía anteriormente, en nuestros propios programas de audio, nuestros podcasts Al Filo de la Realidad. Que lo que quisieron conservar los templarios, que por otra parte tuvieron una enorme injerencia en la Barcelona medieval, todavía en el Carrier des Templars, en la calle de los Templarios, se conserva la encomienda con la puerta de madera original que los templarios supieron ocupar allí hacia fines aproximadamente del siglo XIII. Los templarios transmitieron un código, transmitieron una señal, un guiño, un secreto de sangre vinculado a los templarios, una historia que comienza en París. No voy a aportar nada nuevo cuando digo de que creo que una de las aristas del símbolo griálico es la herencia de sangre de Jesús. No solo gracias a o por desgracia de Dan Brown y el Código Da Vinci, porque todo depende de cómo uno quiera hacer la lectura, ¿no? Dan Brown creo que por un lado sumó y por otro restó a esta saga de los descendientes de Jesús. Un tema que de todas maneras ya estaba como instalado entre los investigadores de esta disciplina desde hace muchísimo tiempo. Y aún más, los cátaros, ya en el siglo VIII de nuestra era, transmitían, y los bogomilos también, su certeza de que María, tras arribar a tierras francesas, cosa que por otra parte es un hecho histórico, aunque en el catecismo realmente se obvia mencionarlo, es un hecho histórico de que tras la crucifixión de Jesús, María Magdalena, Santiago el Menor, José de Arimatea y algún que otro discípulos y familiares huyeron, cruzaron el Mediterráneo y llegaron a tierras francesas. Tierras francesas que por otra parte no les eran extrañas. José de Arimatea era un comerciante, esto es sabido. Lo que la mayor parte de la gente no sabe es que uno de sus rubros preferenciales era el cobre. Y precisamente
su tráfico con comerciantes del cobre lo había puesto en contacto con oriundos de la actual España y del sur de Francia. Entonces, esto le permitía dirigirse hacia tierras donde tenía fuertes contactos comerciales y seguramente de amistad para encontrarse protegidos. Y entonces se instala en Francia María Magdalena. José de Arimatea, aparentemente después de un par de años, continúa viaje hasta lo que es actualmente Gran Bretaña, donde según las leyendas funda una primitiva iglesia, donde luego se levanta la abadía de Glastonbury y fallece allí. Mientras que Santiago viaja y predica al norte de España, donde por otra parte también fallece y quedan sus restos. Pero el punto interesante es este: ya desde el siglo VIII se sostenía popularmente que María Magdalena había tenido prole de Jesús, así que en última instancia todos estos modernos escándalos literarios de los últimos años alrededor de esta idea no aportan nada nuevo a esta historia. Creo que el Grial también implica otras cosas. Como buen símbolo que es, un símbolo trasciende una sola interpretación. Cuando hablamos de una sola lectura, no hablamos de símbolos, hablamos de signos. Entonces, si nos remitimos a una lectura simbólica, el Grial puede ser varias cosas a la vez y todas con la misma razón de ser, todo con la misma credibilidad. Una de esas razones de ser tiene que ver con transmitir la idea conservada en el seno de la hermandad templaria de la descendencia de Jesús, que crípticamente estos codifican a través del recuerdo metafórico pero transparente para esta lectura de las 13 ocas generación tras generación que esperaban en Barcelona a que el común de las gentes tuviera la oportunidad de darse cuenta que remitían a otra interpretación. Esto ha sido todo hasta aquí. Gracias por habernos acompañado. En cualquier momento regresamos nuevamente con Al Filo de la Realidad.